調子に乗るな、加藤氏。A pesar de todo lo dicho ya, la interrogante sobre qué pasará con Naruto sigue estando viva. En este canal hemos estado analizando esto una y otra vez, sacando algunas variantes que en realidad suenan interesantes. Sin embargo, hubo una que saqué en su momento hace casi 3 años, donde te comentaba que Naruto sería enviado a esa dimensión que Ichigi controla, aquella en la que se accedía con la técnica ocular de Ichigi Daikokuten. Sin embargo, esa teoría tenía un fallo, donde enteramente teníamos claro, según lo que Amado nos decía, que esa dimensión donde Ichigi mandaba cosas y después disponía de ellas como si no fueran nada, era una dimensión extraña, una donde solo objetos inanimados podían entrar, exceptuando la vida como una posibilidad. Sin embargo, en ese momento te comenté que quizás existía algo que no nos habían comentado, una realidad que en verdad sí pudiera ser posible. Sin embargo, en su momento no lo pude ver, pero ahora lo tengo claro y es por eso que con pruebas de tanto el anime como el manga, te comprobaré dónde y cuál será el lugar donde el séptimo Hokage podría acabar. Si no sabes de lo que te hablo, no te preocupes, te lo explicaré de nuevo. Desde que el manga y el anime comenzaron, obtuvimos una información interesante, donde éramos testigos de un mundo apocalíptico en el que Naruto ya no estaba, augurando que quizás estuviera muerto, pensando esto como primera opción. Sin embargo, no podíamos comprender cómo es que Naruto, siendo tan poderoso, podría acabar en esta situación. Tendría que existir algo que pudiera explicar que Naruto Uzumaki, nuestro héroe de la infancia, no acabaría muerto. Fue que analizamos las palabras de Kawaki que decían lo siguiente: a esto has llegado, Kawaki. Te enviaré al mismo lugar que al séptimo Hokage, Boruto. ¿No existe otra opción? No, la era de los ninjas ha terminado. Este diálogo fue tan importante que nos cansó la mente de tanto pensarlo, buscando una variante, aquella que en realidad estaba muy clara, pero no la podíamos ver. En el principio pensábamos que Ichigi tomaría control del cuerpo de Kawaki y que mataría al Hokage. Sin embargo, con el pasar del tiempo esto no fue así. Poco a poco fuimos conociendo la historia del hijo adoptivo del séptimo Hokage y nos dimos cuenta que este estaba dispuesto a entregar su vida por la vida de Naruto Uzumaki, ya que le había tomado tanto cariño que no podía imaginar un mundo sin la existencia del Hokage. Pero existía la variante en ese momento. Si esto no es así, ¿qué pasaría con Ichigi Jigen? ¿Dejaría que todo pasara y que Kawaki fuera feliz? Para nada. Fue entonces que este murió y por un momento la duda creció más, ya que el karma de Kawaki había desaparecido y ahora no podíamos comprender cómo era que este pudiera enviar a Naruto a otra dimensión si ya no tenía ese poder. Fue entonces que, gracias a Amado, Kawaki descubrió que la genética de Ichigi Otsutsuki vivía en él fuertemente y que aunque el alma de este ya no estaba, ahora podía hacerse con su poder sin el efecto secundario de que Ichigi tomara control de su cuerpo. Fue ahí que todo el panorama cambió y la posibilidad de que Kawaki hiciera algo positivo con Naruto ahora era mucho más grande. Diciéndote yo en ese momento que Kawaki actuaba como una novia tóxica y que no permitiría que nadie le hiciera daño al Hokage. Fue ahí que se me ocurrió la teoría de que Kawaki accedería al Tsukuyomi infinito, controlaría a todo el mundo siendo Boruto el último ninja sobre la tierra, aquel que no sería afectado por esta técnica milenaria. Gracias al poder místico de su Sharingan, donde te decía que Naruto podía estar dormido en un lugar donde este es feliz, un sitio donde Kawaki le estaría entregando lo que según él, Naruto se merece, una vida eterna de felicidad. Sin embargo, para que esta técnica fuera eterna, necesitaba el poder de Boruto. Fue así que cuando este le decía, te enviaré al lugar del séptimo Hokage, me hace entender que el destino de Naruto también sería para Boruto. En pocas palabras, lo bueno que Kawaki hizo con Naruto, también lo haría con su hermano Boruto. Entonces esto quiere decir que no lo matará y que buscará traer la paz al mundo muy a su manera, tal y como todos los antiguos enemigos del mundo Shinobi han deseado. Sin embargo, tras volver a leer el manga e incluso ver el anime, me encontré con algo y ese algo me mostró una realidad
que en verdad podría explicarlo todo. ¿Te acuerdas que te dije que Kawaki enviaría a Naruto a esa dimensión donde Ishiki Otsutsuki tiene control con el Daikokuten, tras Kawaki haber obtenido su dojutsu y poder? Pero que esto tenía un fallo, ya que nada vivo podría entrar ahí, nada más que objetos inanimados de los cuales el usuario podría disponer. Pues ¿qué crees? He encontrado la clave. ¿Recuerdas la presentación de la organización Kara, donde todos estos sujetos aparecen dentro de una dimensión azul? ¿Te habías puesto a analizarla a fondo? Dime, ¿qué ves raro? Exactamente, he ahí los cubos de Ishiki, que también Kawaki puede controlar y extraer de dicha dimensión. Entonces, ¿esto significa qué? Exactamente, esta dimensión, donde están todos los miembros de Kara, es la dimensión donde no transcurre el tiempo, la dimensión Daikokuten. Entonces, si objetos vivos no pueden entrar, ¿cómo Kara está dentro de ahí? Mira, existen dos explicaciones posibles. La primera, y más sencilla, es que Amado omitió que los seres vivos también pueden entrar en dicha dimensión. Y la segunda explicación es que al ser todos sujetos híbridos entre humanos y máquinas, cumplen en cierta parte con el requisito, y es ahí donde todos estos pueden entrar a dicha dimensión. Por eso es un requisito volver a todos en parte máquina para ser parte de los internos de Kara. Es por eso que el sujeto Garou, aquel que Kawaki destrozó en su presentación, ambicionaba a ser interno, para tener esas mejoras y poder entrar dentro de esta dimensión. Esto quiere decir, pues, que en primera, esta regla era falsa. Naruto fácilmente podría ser enviado a esta dimensión, donde el tiempo no transcurre, o simplemente Kawaki, al saber esto, gracias a las memorias de Ishiki, al ser compatible con su chakra, implantará parte de su cuerpo en Naruto para que éste pueda entrar sin ningún problema, resolviendo así el misterio de dónde quedará Naruto, donde curiosamente Naruto quedará paralizado porque el tiempo no pasa en este lugar, siendo liberado cuando Kawaki haya creado el mundo perfecto que ambiciona regalarle a Naruto. Cuéntame qué tú piensas al respecto. ¿Habías notado esta realidad? Si fue así, deja tu like, comparte este video y comenta el número 5. Con eso sabré que has aceptado esta información y que has apoyado el canal a seguir existiendo. He sido Dejar Jarjero. Namaste. Dios te bendiga.